amigos, estoy con la más potra del evento. Ella es mi novia, lo que pasa es que ella no lo sabe, ¿entendés? No lo sabe. Pero le vamos a preguntar a ver si por ahí saldría con un cabezón, con un petizo, ojos claros. ¿Hay alguna posibilidad, Ori? Yo creo que el amor... ¿Cómo es el dicho? El amor no tiene ojos. El amor cuando sucede... El amor. No distingue de edades, de alturas. ¿Es cierto eso? Yo creo que sí. Cuando uno se enamora. Igual, pará, no te conozco, o sea... Oh, me pusiste ahí... Vamos a calmarnos. Tiraste ahí un stopover, una cosa... No, pero bueno, uno tiene que empezar a conocer a la persona. No creo en el amor a primera vista. ¿Vas a cantar hoy? Voy a cantar mis dos canciones. Va a ser muy bueno el show. Nerviosa, ansiosa, tranquila. ¿Ya estás acostumbrada a que haya mucha gente, que todo el mundo te mire, o siempre hay como un cuique adentro? No, re. Siempre tengo nervios. Creo que el día que deje de tener nervios va a ser el día que me deje de importar. ¿Qué onda el look? Me gusta. Te veo de negro, te veo... Te he visto en situaciones como mucho más jugadas por ahí. Hoy te veo como más recatada. ¿Lo elegiste vos? Te dijeron, no, hay niños, un programa infanto juvenil. Voy a ir tranquila. No, lo elegí yo con Mika, Tinelli y el equipo de Ginebra, que nada, siempre me visten y son lo más. Hay que ir variando un poco. Ya tengo el show para estar un poquito más descubierta. Perfecto. Bueno, no crees en la buena primera vista. Sé que te tenés que ir, así que nada, nos vemos bailando por ahí en algún lado. Me parece muy bien.